Descanso renovado en Tucci. Muchas novedades y siempre la mejor alternativa para tu nuevo colchón. Variedad, asesoramiento especializado y el mejor precio garantizado. Tucci, el rey del colchón. ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Básquetbol local de Primera División, una nueva fecha con Liniers y 9 de Julio. Dos equipos que por conformación, por calidad individual, uno los imaginaba a esta altura del torneo más arriba. 9 de Julio por la inversión, por el tridente ya aprobado de muchísima experiencia como Gutiérrez, Amigo y Heinrich. Sin olvidarnos de que era uno de los equipos recientemente ascendidos. Y enfrente Liniers, porque si bien perdió algunos jugadores con respecto a la última temporada, está claro que se reforzó bien pensando en esta 2023-2024. Pero claro, ha perdido algunos elementos con el correr de las fechas. Hoy no lo tendrá, por ejemplo, a Mauro Mieres. Gattari ya no es parte de este equipo. Está disputando la Liga Argentina en el norte de nuestro país. Hoy tendrá otra baja como la de Agulló y bueno, este rompecabezas, además de Dottori, nada más y nada menos, que fue descalificado en el último partido y que eso derivó también en la expulsión de Mauricio Vago, que tampoco tendrá un lugar esta noche en el banco de los suplentes como técnico. Andrés Villar, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, no estoy saliendo. Buenas noches, hola. Sí, te escuchamos, fuerte y claro. Yo no me estaba escuchando, ahí está. Si era yo que no me estaba escuchando con el retorno. Decíamos, sí, lo decías vos bien claro, la falta de varios jugadores ya la ha sufrido la semana pasada, Mieres no estaba presente, estaba en la tribuna junto con Agulló. Por ese motivo es que, bueno, ahí estamos con un problema de audio, ahí estamos. ¡Ah, hola! Ahora sí. Bienvenido, buenas noches. Buenas noches a todos. Decíamos, ¿no? Las varias bajas que tuvo Liniers. Lo vimos la semana pasada con Alem, bueno, perdió además del entrenador en un partido que estaba muy parejo. A partir de ese momento se le termina de volcar a favor del local, que lo hizo muy pero muy bien, hay que decirlo. Alem jugó muy bien su partido, pero a partir de ese descontrol que hubo tras la expulsión de Mauricio Vago, termina quizás con las últimas esperanzas de alinearse, de encontrar el camino. Decíamos, Mieres, justo junto a Piso, lo estoy viendo acá, los dos sentados en la platea, se lo extraña mucho a Mieres, obviamente teniendo en cuenta que es el que arma el juego y después de haber perdido también a su base suplente, porque se fue a jugar Liga Argentina. Como lo decíamos, Gattari jugando en la segunda categoría del básquetbol nacional y metiendo un triple que se hizo viral rápidamente anoche. Y no olvidarse de que le falta un jugador importantísimo para su estructura como es Gastón Diomedi, ¿no? Que está recuperando. Así que, bueno, son muchas bajas para el local. Veremos cómo hoy trata Prado de emparchar a este Liniers, que como bien decías, para mí, incluso yo lo puse finalista, cuando me preguntaron la porra, puse estos dos. ¿En dónde? En una porra que me pidieron. Ajá. Ahí en la radio en un momento, y dije que para mí esta era la final, esta que estamos viendo hoy, 9 de julio con Liniers. No han arrancado los dos bien, pero bueno, tienen que ver con un lado con un equipo prácticamente nuevo, como es 9 de julio, que está tratando de ensamblarse, más allá de que los jugadores se conocen de antes, y un Liniers que ha tenido muchas bajas, como bien vos decías. Un gran partido de Ferrari el otro día, que se hizo cargo de la ofensiva, después sobre todo de la expulsión de Dottori en aquel momento, al promediar el segundo cuarto. Veremos cómo resuelve Prado esto, y si 9 de julio en grana de una vez. Guille, ¿te extraña que haya tardado tanto tiempo, por lo menos no encuentra todavía el camino? Yo creo que necesita el aporte de los artistas secundarios, podríamos decir, sí. Este equipo, ¿no? Uh-huh. Porque uno sabe lo que le puede dar Gutiérrez, lo que le puede dar Amigo, lo que le puede dar el propio Heinrich, pero el resto debe acomodarse a esa estructura. Si no, para la defensa rival, de alguna manera, no digo que sea fácil defender a estos tres jugadores, pero podés ir tapando esos huecos conociendo lo que da cada uno. Necesita gol exterior, sí. Es un equipo que le ha costado
el tiro abierto, el tiro a distancia, como para poder darle mejor juego en la zona pintada con Boyer y Heinrich, ¿no? Sí. Yo creo que es una cuestión de tiempo, ¿eh? Para mí, en algún momento, la sumatoria de talento se va a imponer. Creo que en el básquet eso debe ser de las pocas disciplinas en que básicamente es muy raro, salvo alguna que otra ocasión, en que no termine de funcionar, ¿no? Está para el salto inicial Barín Salda, también Ramiro Heinrich, con la pelota Manuel Sánchez, a punto de comenzar Liniers el 9 de julio, el cachetazo, la primera ofensiva para 9 de julio con amigo Gutiérrez. La pelota para Heinrich. La pelota para Boyer. Y ahora juega otra vez Pikachu. Amigo, en el eje de cancha, le flotaron, armó, tiró, quedó corto. Rebote de Dottori, la salida con Vasconcelo. Otra vez con Dottori, abierto la Randart. Ya plantado en defensa. Y un 5 contra 5 estacionado. Lo que propone el Chivo con la Randart, pisando línea. El rebote es para Costa. Gutiérrez. Primeros segundos de juego, estamos en vivo por el canal oficial de la Asociación Bahiense de Básquetbol en YouTube. 9 de julio, tratando de enderezar su eficacia en el campeonato. Lo propio Liniers, dos equipos que podrían estar más arriba por nombres, pero los partidos hay que jugarlos. Falta, falta contra la Randart, sí. Tarde se pitó, pero falta al fin. Hay tiros libres que va a tener el dueño de casa. Rebote ofensivo de la Randart después del tiro malogrado de Ferrari. Primera de José Gutiérrez. Irá con el primero la Randart para inaugurar el marcador en el Sagasti, adentro. Primer punto para el ex Pacífico. Va a ir con el segundo la Randart. Mientras Fernando Prado en el banco camina de un lado al otro dando indicaciones. Hoy como entrenador en jefe. ¿Dónde estará Mauricio Vago? Ando a saber. En la oficina escondido, ¿no? De básquet. Sí, escondido ahí en algún lugar. Heinrich. Me parece que lo estoy viendo ahí, corriendo la cortina. No, ese es uno de los dirigentes. Ah, bien. Costa para tres, triple. Primer triple del partido para Costa. Para dar vuelta. En un minuto, 20 segundos de juego. La Randart. Marín Salta. Veremos minutos en cuanto a cantidad importante seguramente de Franco Marín Salta, de su hermano. Exacto. La Randart en la esquina doble. Marca registrada del número 7. Es el goleador del partido. Y el jugador que pinta, puede ser. Podés elegirlo directamente en nuestras historias de Instagram y podés ganarte un combo de Big Six. Todo, obviamente, cortesía, si se dice, de Pinturería Fernández. Amigo, la pelota para Ramiro Heinrich. Lo aguanta como puede Marín Salta. Lo dejan venir. Para mí movió el pie de pivote. Buscó apoyo, no lo encontró. Sacó la pelota con Costa. Amagó Costa, penetra Costa. Flotado, lanzamiento poco ortodoxo, pero efectivo. Doble de 9 de julio. Caminó, clarísimo. Hizo un zapateo, un cha-cha-cha. Vasconcelo, la pelota para Marín Salta. Quiere recibir la Randart. Mira el aro, triple amenaza. Y Vasconcelo jugando en la izquierda. Ferrari, espera por la salida de Dottori. Se abre para recibir. Espera la cortina Dottori, juega Dottori. Planta y tira, prefiere con Marín Salta. Magó Marín Salta, no le pudo romper a Boyer. Pasito hacia atrás, desviado, rebote de amigo. Y a correr 9 de julio. Impreciso, ¿no? El comienzo, sobre todo en búsqueda del aro, dice, ¿no? La salida con Pikachu. Heinrich afuera, rebote de la Randart. Sí, coincido con lo que decís. Y allí va Vasconcelo. Sigue Vasconcelo, se encierra Vasconcelo. Pase en la esquina con Ferrari, que penetra, junta, descarga la Randart. Y ese tiro, que es en movimiento, el cuerpo va deslizándose lateralmente. Y así todo, no le hace corregir la mecánica. 6-5 gana el Chivo. Un jugador de otra época, ¿no? No del básquet moderno, del triple y la penetración. La Randart es un jugador de rango medio. Muy efectivo también, hay que decirlo, ¿no? Sí, que en sus comienzos era un poquito más interno, ¿no? Se fue alejando lentamente y fue ganando en efectividad cuando hay triple de Dottori y obliga el minuto de 9 de julio. Estira la diferencia, gana 9-5. Una de las explicaciones de por qué 9 de julio tampoco se ha impuesto en estas primeras fechas pasan por sus desconexiones defensivas. Incluso lo hablé así a la pasada con su entrenador la otra vez, marcándole un enojo muy grande que había tenido en cancha en Apostá. ¿Te acordás de aquel momento en que se enojó mucho con sus jugadores porque no estaban disputando los balones secundarios, aquellos balones que quedaban libres y bollando por ahí?
se había enojado mucho con eso y las distracciones defensivas, sobre todo en el retroceso. Ahí vimos una, dejar justamente a Dottori solo, en transición, en una posición de 45 grados, es básicamente suicidarte deportivamente, ¿no? En ese caso, me parece que es también una de las explicaciones de por qué 9 de julio no engrana. Lo dijimos, ¿te acordás? Que tratamos de analizar y dijimos, bueno, por ahí es mucha confianza en lo que te puede, lo que ellos creen que le puede dar en ofensiva este trío, pero bueno, si no encontrás el camino desde la defensa, me parece que se le va a complicar todo, y es a donde tiene que apuntar 9 de julio particularmente, me parece, en este comienzo, donde no está consiguiendo victorias. Estrella le está ganando a San Lorenzo en el arranque del partido 10-8. Otro de los encuentros involucra a Villa Mitre, que está superando 15-8 a Pueyrredón. Villa Mitre con, por ejemplo, en planilla, Cherbo, Romero, está también Bollo, Manu Iglesias, Alfonso, Alem. Son parte de la planilla. Bien. Todavía no han ingresado todos ellos, pero son varios de los que anoche estuvieron en la cancha para vencer a Meguino de Villa María en la Liga Argentina. Uh-huh. Bahiense del Norte y Napostá están empatando en 11. Estudiantes, el único que no ganó hasta aquí en el torneo, está derrotando a Lem 4-2. Por supuesto, comienzo de cotejo, y Olimpo supera Pacífico 7-5 en el William Harden Green. Todos primeros minutos de los cuartos iniciales. Aquí gana el Chivo 9-5. ¿Es la gran sorpresa del campeonato que Estudiantes no haya ganado un juego? Sí. Sobre todo yo lo ponía a Estudiantes ahí peleando en el lote de arriba, ¿no? Aquí falló Costa, el rebote de Ferrari es largo, pero estar 0-6 con 16 partidos por jugar es complicado, ¿no? Teniendo en cuenta que hay 4 que juegan por la permanencia. Uh-huh. El cachetazo y en 2 tiempos se quedó con el rebote ofensivo Marín Salta, sacó con Ferrari para 3, pum, 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 triple de Liniers. Primeros puntos para Franco Ferrari, para el exjugador de San Lorenzo, y segundo triple del partido para Liniers. Y gana 12-5 el dueño de casa, 6 minutos 15 por jugar del primer cuarto. Gutiérrez, Heinrich para coordinar, el pick and roll no funciona. Buena defensa, aguantándolo la Randart a Heinrich. Ahora amigo emparejado con Vasconcelo. Lo va a atacar de frente, aparece por el eje Heinrich. Choca, tiene que descargar, se le consume la cuenta. Ya no vale el lanzamiento de amigo. Buena defensa de Liniers. Atento en las rotaciones, recupera la bola. Escalonada. Así fue la defensa de Liniers, esperando siempre uno a su compañero, sobre todo en esas ayudas secundarias a Heinrich, ¿no? Teniendo en cuenta la ventaja física que posee el número 14. Vasconcelo, Dottori, lo defiende Gutiérrez, sigue Dottori, Marín Salta, la llevaron hacia la derecha, Vasconcelo con mucho vuelo, queda largo, el rebote de amigo, la salida con Gutiérrez, se cruzó la mitad de la cancha, sigue Pikachu, esconde la pelota, amigo en 45, en el eje, Heinrich rebotó la pelota en el pie y no hubo intención, claro, estaba de espalda Vasconcelo, recuperó el Chivo, iba con Dottori, Vasconcelo, todo pelota, dice Sánchez, y es para Liniers con 20. Cayó feo, ¿eh? Se golpeó la cara, ¿no? ¿Puede ser? Puede ser. Entra con la número 8 Alan Prost. Se fue Boyé. Uh-huh. Salida de fondo de cancha de Vasconcelo. Abierto, la Randart, pero le levanta los brazos para que no tenga una buena visión de dónde pasar la pelota. Le quedan 2 segundos, tiene que tirar Marín Salta, 1 segundo. ¡Epa! Bueno, no andaba, en realidad eran 8 segundos ahora lo que quedan. Lo marcaba bien el tablero, recuperó la pelota Pro, sale picando Gutiérrez. Acelera Pikachu, tiene ventaja, va Pikachu, no pudo en el rebote, si Ferrari. Ahora la Randar quiere correr Vasconcelo. Se toma su rostro, Marín Salta, le llega la pelota, no la veía bien. Se estaba tocando la cara. El número 4, el capitán que tiene Liniers, Vasconcelo, de faja, mal pase para la Randar, la rescata Dottori. Le quedan 10, 9 ahora, 8. En la esquina Marín Salta en 2 tiempos, 3-4 ahora para tomar la pelota, 4 segundos. Tiene que tirar ante Heinrich, la Randart, no le pegó nada. ¿No te pareció falta la anterior sobre Gutiérrez? ¿En el ataque rápido? Sí. ¿Puedo decir que hubo un toquecito cuando fue hacia el aro? Para mí lo movieron en el aire. Para mí lo movieron en el aire, claramente. A ver, cambio, se va Marín Salta, está sentido. Está sentido. Va a venir un cambio. Su hermano en la cancha. Bueno, un dibujo distinto. Sí. Si bien tiene buena altura, Franco es un jugador para estar en la zona pintada y encargarse de esa tarea.
No es small ball porque son jugadores altos, ¿eh? Más o menos Franco Ferrari debe ser el jugador más alto en la cancha con Larrandar. Sí. Además de Heinrich, ¿no? Pero no son jugadores bajos, digamos. Todos no. Son jugadores de casi 1.90 o por debajo. Apenas. Es que ya no se destaca este linear por tener internos muy grandes, salvo sí. Marín Salta. Perdió Vanega, ¿no? Está claro. Y hoy no tiene Aulló. Uh-huh. Salida de Lucchetti o Lucchetti. Prosto para tres. Ah, vino con la mano caliente. ¡Triple de 9! Segundo triple de 9 de julio. Primero para Alan Prost, que acaba de ingresar. Marín Salta, corrido la posición de uno. Mal pase de Marín Salta. No lo entendió. No había llegado a salir Ferrari. Hay salida para 9 de julio. Villegas. Vino a la cancha, el número 7, y ahora Lucchetti. Sebastián. Prost, la pide colgada a Heinrich. Prost, con decisión, amigo, por la espalda, fue falta, ¿eh? Sí. Dottori, acelera Dottori, no pudo Dottori, rebote largo. Se la queda la Randarte, Dottori en la esquina. Se prendieron las luces. ¡Hala! Y ahora hay que reacomodar las cámaras. Va Dottori. Buen salto de Ferrari, pero Heinrich... más largo que todos, para quedarse con la pelota. Me parecía que estaba medio oscuro, ¿no? No me había dado cuenta. Ahora sí, nos despertamos todos. Villegas, elegante, el 7. Anota para 9 de julio, que achica la diferencia. Primeros puntos para el recién ingresado. Vasconcelo. Marín Salta. Sube la pelota, otra vez con Vasconcelo. Se abre y tiene la pelota al 5. Lex Independiente, arriesgoso el pase, la encontró Ferrari. Buena asistencia, Vasconcelo, doble. Excelente el pase de Franco Ferrari, que hizo jugar a su compañero que había atacado bien el espacio. Leyó bien la ayuda defensiva y lo encontró al 9 abajo en línea de fondo. Prost, ya metió un triple. Ahora guarda la pelota, Heinrich. Se hace ancho, no se la pueden dar. La tocó último Heinrich. Muy bien la defensa. De la Para mí lo había tocado Heinrich. Sí. Marcándolo en 45 grados, le recrimina a Heinrich a Prost que no le haya dado el pase antes. Es que no tenía buen ángulo. Sí. Y estaba bien marcando 45 grados. Lucchetti, amigo contra el acrílico, no falla. Primeros puntos para el 9. Llega 12, 9 de julio, 3 minutos por jugar del primer cuarto. Marín Salta. Ferrari, el pick falso, abierto, tiene el tiro. Ferrari para 3, triple. No tocó nada, ¿eh? Segundo triple del 8 que fue el goleador la semana pasada, justamente en el Chivo. Amigo. Y te digo, es uno de los abonados para el jugador que pinta, ¿eh? Podés votar directamente nuestras historias de Instagram y ahí obtener un combo de Big Six. Villegas choca, pelota de Prost. Esconde Prost, le amaga Vasconcelo. Tiene que tirar, ¿eh? Dos Falta. Segundos, cayó, oh. Defensa y recupera la bola con Dottori. Acelera Dottori, Vasconcelo, Marín Salta, la buen carrera pase. En la esquina Ferrari, venida a anotar, no se animó. Buen pase de pique, la Randar, qué bien que atacó. Qué bien que atacó, Liniers, doble y falta. Excelente el pase, ¿eh? Era muy difícil, la metió entre medio de dos jugadores, vamos a verla, mirá. Pase, pase y más pase. Y como siempre decimos, la pelota viaja más rápido que el jugador. Y es complicado, ¿no? En ese sentido. Ahí, tremendo, el doble. Gran pase. La pelota es de Lucchetti. 20 a 12 ganando Liniers. Sigue Lucchetti. Prost. Falta. Falta contra Heinrich de la Randart. Sí. Dice que no la Randart. Que hasta aquí lo ha aguantado muy bien. Sí, sí, marcándolo por delante, 45 grados. La salida es de Lucchetti de fondo de cancha. Con 14 segundos repone el visitante. Villegas. ¿Cuándo frena Villegas? ¿O haciendo equilibrio? Parecía, ¿no? Heinrich. Choca Heinrich. Le no mataron pasa. El pique. Buena penetración, amigo. Falta de Ferrari. Primera. Para mí con los brazos fue bien arriba. Sí, pero, el cuerpo sí. Es lo que le está inclinó. Es lo que le está marcando, que se corrió. Pito Giannino y hay tiros libres para Franco Amigo. El ex Villamitre en la línea sumando. Primer tiro libre para Franco Amigo. Mira con el segundo amigo. Habla con Prost. Reparten marcas. Va a ir con el segundo. Afuera. Rebote de Dottori y salida con Marín Salta. Cruza la mitad de la cancha Marín Salta. Ferrari, doble paso. Ferrari buscó el acrílico. ¿Falta ofensiva? En el rebote del 14 de Heinrich. Defensiva.
primera del número 14. Y hay salida para el Chivo con 1.43 por jugar del primer cuarto. 7 de diferencia. Pase largo para Ferrari. Marín salta, corta la Randart. Se la pudo dar, Marín salta. Ah. Amigo. Llegó a cortar línea de pase y le hizo perder segundos con 7-4, va a reponer. Había leído bien la intención y el pase justamente Franco Amigo. La salida de Marín salta. Ferrari tiene que tirar, pasito hacia atrás, Ferrari doble. Tremendo, no toca nada la pelota cada vez que entra en los tiros de Franco Amigo. De Franco Ferrari. El otro Franco. FF. Amigo. Prost, no duda otra vez. Prost salió adentro. Enorme rebote de Heinrich. Y se llevó un golpazo. Quedó tendido en el piso. Marín salta. Hay tiros libres para Heinrich. La fortaleza física de Ramiro Heinrich, ¿no? Porque había defendido muy, pero muy bien. Liniarse escalonadamente nuevamente. Haciendo un trabajo muy bueno defensivamente. Muy atentos todos para tratar de que Ramiro Heinrich no juegue de manera clara. Y al momento de recibir, agarró el rebote arriba, muy, pero muy arriba. Erró el primero Heinrich. Tiene uno más. 22-13. Va a ir con el segundo Heinrich. La pelota al aire. Esta vez adentro, limpito. Y las salidas con Marín salta. Pase largo, Dottori amagando. Tiene a Franco Marín salta. Ferrari. Y ahora en triángulo. Intentó jugar sobre la derecha. Ferrari amagó. Voló Prost. Corta, Marín salta, abierto la Randart, un peligro de ahí. Rebote y cachetazo. Mirá, es para Liniers. El esfuerzo de Marín salta para disputar esa pelota. Prado contento. Está pasando muy bien el balón, Liniers. Está muy rápido a la hora de desplazarse en ofensiva, de atacar espacios y mover rápido la pelota para que la defensa de 9 de julio le cueste desplazarse. Salida con 14 segundos. Ferrari me dio vuelta, no dejó ni correr el reloj. Uy, Dottori le saltó en la espalda, amigo. Sí, claro, falta Dottori. Le saltó en la espalda, estaba en el aire. Clarísimo, falta. Sí, es full, muy full. Mucha, y además peligrosa. Hay veces que se discute por discutir, ¿no? Dottori es abonado a discutir, no sabemos qué es así. Siempre le gusta discutir. Bueno, lo vimos la semana pasada, ¿no? Claro. Prost, buen primer paso para ganar en potencia, definir cerquita del canasto y achicar la diferencia. Quinto punto para la Prost. Marín salta en el círculo central sobre el escudo de Liniers. Va Marín salta, lo ataca bien a Luchetti. Marín salta, doble. Buen movimiento de Franco Marín salta que mete sus primeros puntos de campo, dice. Villegas, Luchetti, junta, descarga, Villegas, el amague, el rompimiento, tiene que matar el pico, caminó. Doble dribbling. Caminó claramente, sí. Se prepara para reingresar José Gutiérrez. ¿Se va a ir, amigo? O Heinrich. A ver, quedan 10 segundos, dice. Bueno, se va Heinrich, con 10 segundos va a reponer Liniers. 24-16. Está ganando el Chivo y tiene el cierre de este primer cuarto. La chance de ampliar diferencia. Sigue más con cero, falta. Se lo llevó por delante, tenía para dar. Era la última. La falta fue de Villegas, la primera. 4 segundos, 7. Ahora y la salida. La salida es de Marín Salta. Dottori, cortina, se hace el distraído, aparece en el eje. La tiene que pasar, Dottori, está encerrado. Tira forzado, Dottori. Pelota en el soporte y final del primer cuarto, en el Sagasti. 8 de ventaja para el dueño de casa, gana 24-16. La diferencia ha sido la ofensiva de Liniers, marcando muy, pero muy bien el camino con el pase, tratando de jugar de manera rápida para que sus compañeros puedan encontrar los espacios y los tiros. Me parece que ese flow que ha logrado el conjunto de Prado de pasarse rápido el balón y encontrar siempre a un jugador libre ha llevado a que pudieran de esa manera llegar a los mejores tiros y lo vemos, ¿no? 24 puntos, dice, anotó en el primer cuarto andando de manera muy, pero muy correcta en ofensiva y eso lleva justamente a que el Liniers esté imponiéndose
de esta manera 24-16. Le está costando mucho a 9 de julio encontrarse también ofensivamente, no solo en defensa, sino también en ataque. Le están cerrando los caminos a Ramiro Henrich, haciéndolo muy bien de manera escalonada, como bien marcamos a lo largo de todo este primer cuarto, y está llevando a que se le dificulte el camino, porque también, como bien dijiste, Guille, no están apareciendo los actores secundarios para el conjunto visitante, que necesita de alguna manera encontrar algo bueno en ofensiva y algo bueno en defensa. En ofensiva y en defensa no está encontrando en ninguno de los lados el rendimiento que necesita para imponerse a este Linier, que lo está haciendo muy bien en ambos costados. Repasamos otros resultados. Está Dale. Ganándole Pacífico a Olimpo 22-18, cuando restan 19 segundos para el final. ¿Otra de las sorpresas, Pacífico? De primer cuarto. Ha tenido un arranque interesante, como para hacer un colchón de puntos y no tener que pensar tanto en el cuadrangular del fondo. Uh-huh. Sobre todo porque ha mantenido prácticamente la base, ¿no? Sí. De todo. Sumó a un jugador importante como Cristian Miguel, ¿no? Bueno, pero venía un año de inactividad, Miguel. Sí, también. Hay que decirlo. También. 22-14 le gana a Estudiantes a Alem. Bahiense del Norte y Napostá igualan en 18 cuando acaba de comenzar el segundo cuarto. Villamitre está superando a Pueyrredón 24-19. 8:40 por jugar del primer tiempo. Y San Lorenzo derrota a Estrella 15-11 cuando se está acercando ese partido al final del primer cuarto. Aquí 24-16. Está arriba en el marcador Liniers. Ya retorna a la cancha con los hermanos Marín Salta, Vasconcelo, Ferrari y Dottori para defender en esta primera bola. Luchetti, Gutiérrez, Costa, Amigo y Prost. La salida con Dottori ha comenzado el segundo cuarto en el Sagasti. Dottori. La pelota para Ferrari en el eje de cancha. Vasconcelo. Espera Vasconcelo, la cortina de Marín Salta. En la esquina de Dottori, otra vez Vasconcelo amagando. Rompimiento de Vasconcelo. Rebote peleado por Marín Salta. Y la gana, sí, es para Liniers. Dice el árbitro. Desde atrás lo toca la pelota. Juan Andrés. La pelota toca en el jugador de 9 de julio y se va. ¿Van a revisar? A ver. Pará, dice Sánchez. Hablan. Dialogan. Para allá. Bueno, cambian el fallo. ¿Cambió el fallo? Sí, sí. Para mí era clara, ¿eh? Para mí Marín Salta toca la pelota, le pega al jugador de 9 de julio y la pelota se va para allá. Lucas Andrés. Yo le dije Juan Andrés. Lucas Andrés es el árbitro. Giannino. Y también está Manuel Sánchez. Pelota de Amigo. Lo aguanta Ferrari. Amigo saca con Luchetti para 3 con mucho vuelo. Rebote de Dottori. Le sacó la falta a Gutiérrez. La dibujó. La segunda de Pikachu. Y hay salida para el Chivo, se ríen. Dottori y Gutiérrez. La reposición con Marín Salta. Este con Vasconcelo. Subiendo la pelota Vasconcelo. Ferrari aparece. Y ahora Marín Salta. Tenía el tiro, no lo tomó. Al borde de la tercera. Ahora sí. La segunda sí, dijo Marín Salta. La estrelló contra el soporte. Mal pase para Luchetti. De Prost, pero de todas formas tiene posesión, control del juego 9 de julio. Pierde 24-16, Amigo. Ante Vasconcelo, sigue Amigo, choca, gira, buena defensa, lo taparon y Vasconcelo sale a toda velocidad, 3 contra 1, a ver si aprovecha Ferrari doble. Excelente trabajo defensivo, ofensivo por parte de Liniers, que sigue presionando y sigue sacando provecho de la defensa. Muy, pero muy atenta justamente a los movimientos del 9 de julio. En la esquina Costa, quedó muy corto. Dottori, 3 contra 3, aprovecha el Chivo. Sigue Dottori, ya parado en defensa, 9 de julio, Vasconcelo. Viene en la ayuda. Gutiérrez, ¡epa! Pase largo. Se lo llevó por delante. Para mí le tocó Dottori. La pierna. Le tocó la pierna. Sí, sí. Seguramente sin intención, pero lo llevó por delante. Le hizo perder la verticalidad y Vasconcelo al otro lado convierte el triple. Bueno. Y hay minuto. Tiene razón Prost. Es que sí tiene razón Prost. Si no, no se puede haber caído de esa manera, ¿no? No, tocarlo lo toca. Esa fue una repetición del triple de Vasconcelo, pero en la jugada anterior, la vamos a recuperar ahora, lo toca. No sé si con intención, no lo puedo juzgar desde acá, pero sí que lo toca, clarísimo. Por eso Prost pierde el equilibrio. Además, la pelota iba hacia él. Sí, sí.
Ahora vamos a ver. Allá van. Sí, clarito, ahí. Ahí lo toca. Además, incluso se, el propio Dottori se pierde el equilibrio. Pierde el equilibrio. Bueno, una falta. No, veo, no sé qué es lo que se interpretó. Por lo que veo acá, no hay intención de Dottori de tocarlo, ¿eh? Pero sí lo toca. Eso está claro. Tocarlo lo toca. Además, insisto con esto: si la pelota iba por el otro lado, sí, o no iba a tener injerencia lo que hiciera Prost, pero aquí la pelota era para él. No, no, clarísimo. Entonces, con o sin intención, hay infracción. Coincido completamente con usted, relator. Me alegro muchísimo. No es fácil esto. No, no, no. Sabemos que nuestro historial es muy complicado. Ahí lo toca. Ahí está. Clarísimo. Si no, no se puede quedar de esa manera. Pero además, Dottori pierde el equilibrio también. O sea, es claro. Bueno. Ahí estaba viendo justamente la publicidad de ENA. No sé si lo viste. Pero la Asociación Bahiense de Básquetbol hizo un convenio con ENA para brindarle a los jugadores, tanto masculino como femenino, de superiores, en torneos superiores, descuento en lo que son todo lo que es el complemento dietario vitamínico. 30% de descuento, no está mal, ¿eh? Para nada. Para nada mal. ¿Vos sos de la vitamina? No. ¿No? Pero podría empezar a hacer. Yo te diría, sobre todo porque tus problemas en el hombro, ¿no? Bueno. Digo. Bueno. Suponemos que eso ya es historia pasada. No, ya. No, sí, ya estás recuperado. ¿Estás al 100? No sabría decirte porque nunca lo estuve. No. ¿Cuál sería el 100? Siguen allí hablando con Emanuel Sánchez, pidiéndole alguna explicación Prost de lo ocurrido. Ahora sí, se reanuda el partido. Está ganando 29 a 16 por la máxima. Linier sacó 13. Prost. Costa. Falta. Falta de Marin Salta contra Heinrich. Levanta la mano el número 4, la reconoce. Salida de fondo. Primera del número 4. Gutiérrez, Heinrich. Lo perdió. Y el horror Heinrich. Y tomó el rebote, la tiene que sacar de ahí. Ramiro para Costa, Costa para 3. ¡Pum, pum, pum! ¡Triple de 9! ¿Costa es el mejor jugador de 9 de julio hasta el momento? Por lo menos con claridad. Más claro. El más claro en ofensiva, ¿no? Segundo triple, sí, para el 10. Dottori. Marin salta. Un pique. Y a la esquina con Ferrari. Aleje, rompe Marin salta. Gira. Lo encuentra su hermano. Julián. Afuera. Luchetti con Prost. Apa, apa. Gutiérrez. No pudo con Prost. Luchetti y ahora va con Heinrich. No fue paso cero eso, fue paso menos uno. Heinrich, Luchetti, largo. Ferrari, sale Marin Salta, la rescata Dottori. Bien Dottori, ¿eh? Y ahora la pelota de Marin Salta otra vez. Era complicado, está en zona 9 de julio. Vasconcelo, Ferrari, Marin Salta, Ferrari recibe solo y para 3. ¡Pum, pum, pum! ¡Triple del Chivo! Tercer triple para el goleador del partido, que en este momento, ya te digo, tiene 13 puntos. Y es uno de los jugadores que pinta. Y podés votarlo en nuestras historias de Instagram para ganarte un combo de Big Six, todo cortesía de Pinturería Fernández. Heinrich, va a girar Heinrich. Llegó la ayuda de Ferrari, Gutiérrez, solo Luchetti. Otra vez con Heinrich, choca Heinrich. Ahora sí, doble de 9 de julio. ¿Y sabés que son los primeros puntos de campo de Heinrich? Mirá si hará bien en el trabajo, habrá hecho bien el trabajo en la defensa del conjunto local. Ferrari, bien. La pelota da en el pie de Heinrich. Se vienen los cambios. Vuelve a la Randart, vuelve amigo. En 9 se de va Marín Salta. Y yo creo que sí, va a descansar un poco. Buen ingreso, ¿eh? De Franco Marín Salta. Lo felicita Prado. Las salidas de Dottori. Vasconcelo. Juega Vasconcelo, penetra Vasconcelo, Ferrari. Parecía falta de Luchetti en el arranque. Va Ferrari, pura potencia. Ferrari falló. Pase largo, amigo. Corre Costa, Costa, corre Costa. De pique, Costa recibe y tira. Costa, livianito el pase para amigo. Heinrich. Ahora sí, Costa se acerca al aro contra el acrílico doble. Gran partido de Costa, ¿eh? Incluso con la decisión ahí, sabiendo que tenía un tiro incómodo, buscó la tabla. Ya tiene, ya te digo, 6, 8, 10. Pelota para Dottori, Vasconcelo. 2-3 es con ajustes.
Vasconcelo en la esquina, Dottori, le flotaron demasiado. Adentro. ¡Triple de Liniers! Segundo triple para uno de los goleadores del conjunto local. 5 minutos 30 para el final del primer tiempo. 35-23 arriba el dueño de casa. Lo doblan a Gutiérrez, solo Costa. Tarde el pase, pero Costa igual. Esta vez dio un soporte. Amigo, Luchetti. Pikachu. Otra vez con Luchetti. Luchetti. No encuentra el aro, Luchetti. No lo encuentra. Ferrari. Acelera Dottori. La Randar. Uf. La Randar. Después lo terminó aguantando. Pikachu Gutiérrez, después de ese primer contacto que lo había desestabilizado. Sigue Gutiérrez elegante. Fue profundo y anotó. Y son los primeros puntos de campo para Pikachu Gutiérrez. O sea que había anotó recién Henrich hace un ratito y ahora Gutiérrez, fíjatelo bien que está defendiendo Liniers. La pelota en la esquina con la Randart. Ferrari, Vasconcelo, cómo amplía la cancha Liniers. Sí. Todo bien lejos de la zona pintada, nadie la toca para dejarlo a Henrich solo y que llegue tarde, como en esta. Marín salta. Buen rebote. La Randart, doble. Otro de los goleadores del partido. 10 puntos también para el número 7, para el ex Pacífico. Costa para 3. ¡Pum, pum, pum! ¡Triple de 9! Tercera bomba para el número 10. Presiona 9 de julio, le hace perder segundos, le quedan 16. Ahí está ofensiva. Alinearse, que va con Ferrari. Y ahora Marín salta. Aparecía la Randar, media vuelta. Marín salta largo. A lo Dirk Nowitzki, ahí Marín salta. No lo tenía, Gutiérrez solo, largo. Y ahora el pase es de Vasconcelo con Dottori. Vasconcelo, Ferrari. Alto el pase, la Randart, Marín salta. Tenía el tiro. Se acercó Marín salta. No se tuvo confianza. Pikachu. Buena defensa de Vasconcelo y sale Dottori. Sigue Dottori, lo ataca Luchetti. Falta, ¿eh? ¿Le trabó la pelota? Bueno, estaba más cerca Giannino. Ataque a tres calles, doble de Henrich. Quinto punto para Ramiro Henrich y ahora está recuperando un poco de dinámica desde la defensa, desde que se plantó en esa zona con ajustes. Está haciendo un buen trabajo defensivo, le está costando porque lo está poniendo incómodo, ¿no? Justamente, a ver, vamos a repetir la jugada del full. A ver, ahí bien de cerca. Sí. Al límite, ¿eh? Podés contabilizarle que le agarró la pelota o cobrarle el full. Cualquiera de las dos opciones estaba bien. Muy sobre el límite. Cuando lo veo justamente a Gastón Diomedi, ahí mirá, está Diomedi ahí sentado. Sí. Aguardando por su retorno. Lo extraña Liniers, horrores. Sabemos siempre lo que aporta justamente en ambos costados de la cancha. El ex jugador de Villamitre. Bueno, ahora encontrando mejores ofensivas a partir de la buena defensa, algo que veníamos marcando, ¿no? 9 de julio tiene que hacerse fuerte desde el costado defensivo para poder después, aunque sea, si no puede y le cuesta mucho en el estacionado, poder correr la cancha, ¿no? Dije, me parece que es otra de las opciones que se le presenta, teniendo en cuenta que cuando es estacionado se planta bien Niers. Entonces, la que le queda es hacerlo tirar incómodo, de posiciones incómodas, recobrar rápidamente el balón y salir lo más rápido posible, sobre todo aprovechando que tiene un jugador como Gutiérrez, que esa se la sabe lunga, ¿no? Se planta bien en Niers y también es lento en ese movimiento de pases 9 de julio. Sí. ¿No? Como que la pelota está demasiados segundos en cada mano. Ahora recién encontró algo positivo porque lo está poniendo incómodo con la defensa zonal. Se vino Santi Ruesga. La 12, ahí está. La pelota es para Liniers, después de la conversión de Ramiro Henrich, para achicar la diferencia 7. Llegó a ganar por 3 el dueño de casa. Y le bajó el goleo, ¿no? De 24 puntos que hizo en el primer cuarto Liniers, ahora se lo está bajando mucho más. Vasconcelo presiona toda la cancha, Ruesga, luego dobla Costa con doblajes. Sí. Intentó presionar 9 de julio. Y se recuestan esa 2-3 con ajustes. Ya en terreno enemigo Ferrari, Vasconcelo. Dottori, levanta la mano, amigo. Pelota de Vasconcelo. Dottori en el eje, tiro para 3, triple.
Tercer triple para Doctor y todos sus puntos, Guille, de larga distancia. Me parece que algo que tiene que hacer Liniers es que cuando ejecuta los movimientos dentro de la zona, tiene que hacerlo con uno arriba y uno abajo. Le falta un jugador, un secundario, y eso está simplificando también el alcance a la zona. Costa, pasito hacia buena atrás, defensa. Está con confianza Costa. Pero buena defensa, con dos llegó. ¿Se entiende lo que digo, Guille? Cuando atacan la zona, Liniers tiene que subirle un jugador arriba y otro abajo para que la zona se abra un poco más y le cueste en ese ajuste. A la cancha Sebastián Dutari. En Liniers. Últimos 2 minutos 28. Gutiérrez. Pikachu. Encontró abierto. Arruega para 3. ¡Pum, pum, pum! Triple del visitante. Y primero para el recién ingresado. Dutari, se le escapó la pelota. La rescató Ferrari. Lo salvó del problema al pibe. En la esquina, Marín salta con confianza, así es su tiro. Rebote de Pikachu. Si le preguntás a Gutiérrez, opa. Choca Gutiérrez. Si le preguntás a Roldán que quién prefiere que tire los tiros de Liniers, te va a decir que Marín salta. Gutiérrez, Heinrich, le tocaron la pelota. ¿Sabés que le tocó la pelota? Con todo el respeto que le tengo a Marín salta. Está muy cerradito 9 de julio. Sí, está atrás. Cuando vos hablabas de esa 2-3, por eso te digo que el movimiento tiene que ser uno por debajo, por detrás de la zona, por la espalda de la zona, y otro en la zona de arriba. ¿Se entiende lo que digo? Sí, está claro. Ese movimiento en simultáneo es lo que te abre la zona, te la rompe en ese sentido porque tenés que ajustar en los dos lados. Lo que pasa que habiendo convertido tanto desde la larga distancia, sí, Liniers, sí. Y tiene esa confianza, ¿no? Claro. Obviamente. Opa. Está muy fuerte el pase para Gutiérrez. Se enojó Gutiérrez con. Sí, porque Marín Salta. Se la sacó de las manos, sí. Marín Salta. Dutari, Marín Salta. Cruza picando el pivote y ya soltó con Dutari. Larrandart. Otra vez Dutari en 45. Dottori en el eje de cancha. Dutari. Amaga Dutari. Junta. Descarga. Sosteniéndose en el aire. Tiene que tirar Ferrari. 4 segundos. 3. Choca Ferrari. Lo salvó la falta cuando se consumían los 24 de Heinrich. Así es. La falta fue de Heinrich. Segunda. 1-17. Y vos fíjate la poca cantidad de infracciones que hemos tenido. Dinámico el segundo cuarto, ¿eh? Mucho más dinámico. 7 de luz para Liniers. Muy fácil. 9 ahora con esta conversión de Larrandart. Muy. Esas son las distracciones de 9 de julio que no las comprendo, ¿no? Una salida a un lateral, lo dejás solo a Larrandart en una posición muy factible para él. Heinrich. Costa. Roba Dottori. Es para Liniers. Liniers. Dice que sí. Le dice Pianino. Que sí, ¿eh? Y hay pelota para el Chivo. La salida ya se hizo con Dutari. 50 segundos para el final del primer tiempo. Estamos viendo la prensa gráfica muy incómoda, ¿eh? Está muy cómoda la tribuna. Penetra y el doble de Larrandart. 14 puntos para Larrandart, uno de los goleadores del partido. 44-33. De 13 había sido la máxima. Había achicado 9 de julio considerablemente, pero se vuelve a escapar. Rebote de Ferrari. Solo Larrandart. Ay, no lo vi. Quiso jugar con el reloj. Quieren que sea la última desde el banco, la última de este primer tiempo. La cuida Ferrari. Dottori. La cortina de Larrandart. Solo Dutari en la esquina. Dottori esconde, Larrandart. Ferrari corto. Se pasó de largo Marín Salta. Dos, amigo, uno. Tiene que tirar a la carrera. Costa para 3. Corto y final. Final de un entretenido primer tiempo. Está ganando Liniers. 44-33 sobre 9 de julio. Decíamos, ¿no? Ese momento que necesitaba encontrar algo positivo 9 de julio, me parece que la encontró desde la defensa zonal. Ahí durante un momento lo complicó a alinearse en ofensiva, no encontraba los caminos, pero inmediatamente apareció el triple de nuevo en el conjunto local y eso le permitió mantener la ventaja. No es la que tenía obviamente al principio de este segundo cuarto,
pero sí es una buena ventaja. Ha metido 44 puntos, un buen goleo para un primer tiempo en la primera división del básquet local. Y ha hecho un muy buen trabajo en los dos costados, me parece, el Liniers, para imponerse en este momento 44-33. La zona le ha dado algo a 9 de julio, pero sigue, me parece, teniendo su gran problema en ofensiva. No encuentra, salvo lo que fue el trabajo de Costa, que lo hizo muy, pero muy bien y fue el más efectivo. Fíjate que José Gutiérrez tiene 2 puntos, Guille. 4-5 para Henrich y Franco Amigo tiene 3. Le ha reducido al el trío más, potente de la ofensiva. Lo ha reducido prácticamente a nada. Se ha terminado alimentando de los jugadores secundarios. Esos secundarios que vos estabas reclamando que aparezcan, que han aparecido, pero ahora los que no aparecen justamente son los tres que tienen que hacerlo. Un gran primer tiempo de Liniers, hay que decirlo, en ambos costados de la cancha, y por eso se impone 44-33. Vamos a repasar las mejores jugadas, los highlights de este primer tiempo que está ganando Liniers 44-33 de la mano de Tucci. Descanso renovado en Tucci. Muchas novedades y siempre la mejor alternativa para tu nuevo colchón. Variedad, asesoramiento especializado y el mejor precio garantizado. Tucci, el rey del colchón.
Volvemos al Sagasti, está ganando Liniers 44 a 33 sobre 9 de julio. Gutiérrez, Amigo, Prost, Costa y Heinrich. Los cinco de Emiliano Roldán para arrancar este tercer cuarto. Todavía dando las indicaciones Fernando Prado, seguramente en el vestuario estuvo Mauricio Vago, el entrenador en jefe, que está suspendido después de haber sido expulsado en el partido frente a Lem de la semana pasada. Vuelven Vasconcelo, Dottori, Ferrari, Larrandart. ¿Estás denunciando y Marisalta? ¿Infiltraciones en el vestuario usted? No, para nada. Para nada. Pensé que estabas denunciando a Mauricio Vago. No, jamás. No, no. Pero no tiene nada de malo. ¿O no se puede ir al vestuario? ¿A cuántos metros hay que estar? Igual no lo tengo confirmado, no, pero yo lo que sospecho. No, para mí no podés estar en la cancha. ¿Directamente? Para mí no. Bueno, la pelota de Vasconcelo, la voz del hincha, la voz del pueblo. Que opina y dice que está muy bien, que tendría que estar sentado en el banco.
La pelota de Vasconcelos, gira Vasconcelos, doble. Vasconcelos posteándose, llevando y ganando con muy bien con el físico. Anotando sus primeros puntos en el segundo tiempo. Algo que tiene que adicionarle más Vasconcelos a su juego, ¿no? Llegó Amigo, falló el rebote de Vasconcelos, la salida rápida de Liniers, pelota para Ferrari. Ferrari otra vez con Vasconcelos, abierto para tres con mucho vuelo, dio en el soporte. El 9 juega mucho de frente y penetrando, pero tiene un físico tremendo, siempre lo dijimos, para que pueda postearse y empezar a trabajar con su físico debajo del aro, sobre todo contra cuando tiene jugadores más bajos que él. Heinrich, bueno, lo doblan, lo triplican, tres, Amigo para tres con una mano. Tomó el rebote Larrandar con el otro hacia el cerco reboteador. La pelota de Dottori, Vasconcelos, Larrandar casi se mata. Allí chocando con Pros en la esquina Ferrari. La pelea, Larrandar se la queda a Pikachu Gutiérrez. La lucha de Pros con Larrandar abajo. Va por el eje Gutiérrez. La pantalla de Prost recibe en el poste medio. Juega uno contra uno. Prost se le escapaba la pelota. Amigo para tres. Alguna tenía que entrar. ¡Triple de nueve! Primer triple para Franco Amigo, que completa la planilla. Mete un triple, un doble y un simple. Vasconcelos. Soltando con Marín Salta. Larrandart, otra vez Vasconcelos. Dottori en el eje. Lo defiende Gutiérrez. Pasa debajo del canasto Ferrari para recibir. Se hace ancho la Randar. Falta de Prost. Sí, por la espalda del número 8. A ver qué dice Ileana Corbalán, que es la primera. 10 de diferencia. Está ganando el Chivo. La salida en la esquina. La pelota al eje. Es de Marín Salta. Julián. La Randar para dos, desviado. La pelea va abajo con cero, se la quedó Pikachu Gutiérrez. Viene de anotar un triple Amigo y a la carrera otra vez. Gutiérrez en la esquina. Manu Costa. El bloqueo de Prosa había sido muy bueno, ¿eh? Justito llegó esa pelota, buen pase. Si aprovecha Marín Salta, tiene calle Ferrari, doble. Primeros puntos en el segundo tiempo para el goleador del partido. 15. Gutiérrez. La pelota de Costa. La pelota ahora con Amigo. Heinrich. Uno contra uno. Heinrich chocó con Marín Salta. Tercera. Falta del 4. Hay salida para 9 de julio. Va Gutiérrez lentamente. Mientras habla Roldán con uno de los árbitros, con Emanuel Sánchez. Gutiérrez, la pelota de Pikachu, le dice Amigo, andate, andate. Cortina de Heinrich para jugar en parejas. Buenas. ¡Triple de Pikachu! 5 puntos para José Gutiérrez, primer triple para él. 48-39, Vasconcelos. Dottori pide Marín Salta, de pasador con Vasconcelos, amagó Vasconcelos, juntó, descargó Marín Salta, pelota de Larrandar, lo ataca Pro, falta. Le metió los brazos por debajo, sí. Bien, estuvo rápido el número 7, sacándole la falta al número 8. Está bien que sean dos tiros, por más que proteste 9 de julio. Técnica. ¿Al banco? Al ayudante de Roland, ¿no? Sí. Álvarez. Sí, Álvarez. Tiro libre entonces para Ferrari y después dos para Larrandar. Así es. Aprovecha Ferrari. Completa la planilla, el número 8. Tres triples, tres dobles y un simple para él. Y bien. Va Joaquín. Sí, sí. 49-39, 6-50 le quedan al tercer cuarto. Sigue sumando. Es uno de los que pinta, ¿no? Sí. Lo ha igualado a Ferrari con ese simple y puede pasar a ser el goleador del partido. Así es. Si votaste directamente a él en nuestras historias de Instagram, vas a tener más chances de ganar justamente un combo de Big Six. Todo eso cortesía de Pinturería Fernández, señor relator. Gutiérrez, pelota para Heinrich. Giro Heinrich, quedó corto. Buena marca, ¿eh? Salida de Vasconcelos. Hay mucho despliegue. Sí. En cuanto a esfuerzo en Liniers. Muchísimo. Para controlar la zona pintada. Vamos a ver si no le cuesta en el último cuarto, eso dice, ¿no? Porque está desplegándose físicamente
implicado no solamente en el roce, sino en la velocidad. La Randart le punteaba el tiro Heinrich y la salida ya es con Pikachu. Sigue Gutiérrez. Lleva el pie. Le baja con cero. Ahí salida con 17. Para 9 de julio, que le cuesta todo mucho. Un Perú. Por ejemplo. Se me cayó una sota. Moderno, ¿no? Se me sí, cayó moderno. Sota Prost para 3 quedó corto. La salida de Vasconcelo. Pide que se abran y allí está Liniers. Bueno, casi 42, muchachos. ¿Qué quieren? Ampliando la cancha, pero te mantenés, que es lo importante. Nah, eso es lo importante. Cortaba hacia el canasto. ¿Mientras no hables? No. Dottori. Sigue Dottori. Recostado sobre la izquierda. Le quedan 3 segundos. Tiene que tirar Ferrari. Tiene que tirar. Planto Ferrari. Doble. ¡Qué golazo! ¡Doble del Chivo! ¡Qué golazo! Era difícil. Y se mantuvo. Mantuvo la tranquilidad. Quedó en suspensión. Mira, y miraba Vasconcelo. Robó la pelota. Va Vasconcelo. ¡Doble! ¡Doble del Chivo! Estira la diferencia. 9. Saca nuevamente la máxima. 9 para Vasconcelo, 9 para el 9. Está haciendo un trabajo defensivo Liniers. Guille, tremendo, tremendo. Lo decías vos, implicando también mucho despliegue físico. Incluso recién en un par de jugadas jugando mano a mano con Henry debajo del aro, que no es algo para nada fácil. Y después triplicándose, multiplicándose todo el tiempo en defensa para no dejar que Henry tome tiros cómodo. Y que Gutiérrez esté lo más alejado del aro posible. Que no pueda hacer daño con las penetraciones. Y llevándolo también a Franco Amigo a que tome lanzamientos de 3, que no es su fuerte. Entonces, todo ese trabajo defensivo sumado a lo bien que ha cortado líneas y a lo bien que se ha desplazado en ataque cuando 9 de julio se replegaba, están llevando a que se imponga Liniers 55-39, haciendo un muy buen partido. ¿Estás sorprendido con el nivel de Liniers, Guille? Te veo sorprendido. Sí, porque está disimulando muy bien las ausencias. Sí, sí. Lo está haciendo muy bien el equipo local. Pero es cierto que hay un sobreesfuerzo físico, sobre todo, que venís resaltando, remarcando, uh-huh. Y a un partido que todavía le quedan 15 minutos. Es lo que digo, ¿no? Hay que ver cómo le pasa factura a esto cuando, bueno, acabó de ser. Bueno, siempre es así, ¿no? Sí. La edad. Nada, ¿qué vas? Bueno. No le voy a preguntar por quién votó. ¿Cuál es? ¿Qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso con mi voto? ¿Eh? Nada. Ah, por eso, está bien. Ahora entendí la referencia. No. No es para cualquiera, ¿eh? No es para cualquiera. No, eso es. Es muy elevado. Hay que estar en la jerga de la política argentina, exactamente. Amigo. ¿Caminó? Puso el freno de mano, tiró y llegó a frenar después del cuarto paso, más o menos, más amigo. Más o menos, sí. Gutiérrez, penetra Gutiérrez, saca con amigo. Corto rebote largo, llegará amigo, no llegó. Y ahí está lo que decía. 3 cerrándole el camino a José Gutiérrez. Tiene que desprenderse el balón y el que tira de 3 es Franco Amigo. Está funcionando el plan a la perfección. Entró Costa. Exacto. El hermano de uno de los goleadores que había tenido en el primer tiempo. El primer tiempo, 9 sí. de julio. Ataca Marín Salta, rompe Marín Salta, junta y descarga. La Randart elegante. Se sentó en el aire. Doble de Liniers. El goleador del partido. Amaga, Heinrich, falta. Y habrá salida. Antes del cambio, Luchetti por Prost. Está para la salida. Albano Amigo, Costa. Sí señor. Allí en la esquina, esperando por la pelota. Luchetti, Heinrich. En la esquina solo Alvaro, no puede llegar la pelota hasta allá. Era riesgoso, 4 segundos. Lo aguantó Vasconcelo, amigo. Mal pase, recupera. Y ataca Dottori. Marín Salta. Entre los dos, Vasconcelo y la Randart. Controlaron la pelota. Falta de Alvaro. Sí. Contra Ferrari.
Ferreri debe ser los jugadores que más faltas reciben en el torneo de primera división. Y no es de quejarse, ¿eh? No es un jugador que se queje mucho del golpe. Bollé por amigo. Bueno, probando alternativas. No está jugando bien Franco Amigo. No está fino con el aro, 9. Y bueno, hay que buscar alternativas. Salida de Franco Marinsalta. Allí está el 5. Pase para Vasconcelo. Tiene ventaja física contra Albano. No tiene, lo aguanta, no tiene Costa que las manos, solo. Sí. Ferrari pisó línea. Es para 2, corto. Vasconcelo hizo que la pelota se terminara yendo por el lateral. Hay salida para 9 de julio. Tiene que aparecer Luchetti, Guille, 9 de julio. Lo ha extrañado muchísimo el número 13, no ha anotado todavía. 57-39, gana el local, va Luchetti. No tenía pase, pero encontró camino libre al aro. Hay doble de 9 de julio. Necesitaba que lo diga, ¿no? La presión toda la cancha, Vasconcelo, Dottori, Marinsalta, pelota de Ferrari, lo ataca Bollé, chocó Ferrari. Marinsalta en la esquina, va Dottori. Dudó tanto Dottori. Sí. Marinsalta, buen rebote de Franco, rebota la pelota, le queda de todas formas a Marinsalta, 8 segundos. En el reloj de 24, o de 14 en realidad, después de esta segunda chance que tuvo con Vasconcelo, ataca Vasconcelo, esconde Vasconcelo, tiene que tirar. Dottori al filo de los 14, salió de adentro, Ferrari, enorme rebote de Ferrari y hay falta. Vos sabés que hubo un error en el reloj de 24, lo volvieron a 24 en un momento. Lo volvieron para atrás e incluso le están diciendo desde la banca de 9 de julio, le están diciendo de todo, ¿no? Porque se le terminaba el tiempo. Hubo un error ahí de la mesa de control. Franco Marinsalta y la reposición de fondo. Los 8 segundos más largos del universo. Ferrari, amaga Ferrari, quiere ganar la línea, le cierra bien el camino. Bollé, pelota para Dottori. Vasconcelo, lo va a atacar Albano, pasito hacia atrás con mucho vuelo. A lo Vasconcelo. ¡Triple del Chivo! 6, 8, 10, 12 para Vasconcelo. Y la máxima ya no tiene techo, es de 19. Con 3 minutos por jugar del tercer cuarto. Costa, sigue Albano, pica con derecha, mata ahora para Bollé. Buen gancho de Bollé. No le sale nada a 9 de julio. Y el rebote de Marinsalta. No le sale nada a 9 de julio, será muy factible. No pudo sacar provecho de... justamente de ese mismatch que tenía debajo del aro. Pelota de Vasconcelo, ataca el canasto Vasconcelo, Marinsalta abierto. Es de tomar tiros a distancia, por eso prefiere penetrar. Asistencia para la Randart y doble de Liniers, que sigue sumando. Ahora es por 21 la diferencia. 20 para el exjugador de Pacífico, Guille, goleador del partido. Gutiérrez. Sigue Gutiérrez junto con Luchetti en la esquina. La descarga y la anotación del 13. Segundo doble consecutivo de Luchetti. Dijimos que tiene que aparecer. Se prepara Dutari para ingresar. Vasconcelo haciéndose cargo del traslado. Ahora con Marinsalta. Otra vez Vasconcelo. Lexe Pueyrredón con Ferrari. Puerta atrás de Dottori, no funcionó. Tiene la pelota el 15. Marinsalta, 6 segundos. 5-4 ahora, tiene que tirar la Randar. Vasconcelo con mucho vuelo. Vasconcelo. Rebote de Luchetti. Salida con Pikachu. 1-38, 1-37. Se nos va el tercer cuarto. Lo aguantó con el pecho. Dottori. Bollé, el giro de Bollé. Defensa de la Randar. Se queda con la pelota. La salida con Marinsalta. De pique con Ferrari. Abierto Dottori. A él le llega la pelota. En la esquina. Dottori. Triple del Chivo y final. Final del tercer cuarto. O minuto pidió. Minuto. Minuto. 1.22 quedaba todavía. Sí. Minuto. ¿Estamos apurados? Está apurado el relator, no sé qué le pasa. Tiene ganas de irse a la casa. Es que fue un triple para liquidar el cuarto, te digo. ¿Vos decís? El de Dottori. Sí. Y es el cuarto de él. ¿Cuántos dobles lleva Dottori, Guille? Ninguno. ¿Cuántos simples? No, ninguno. Muy bien, todos sus puntos han sido justamente de larga distancia. 4 triples para el exjugador justamente de 9 de julio. Gran partido de Liniers en ambos costados de la cancha, replicando lo que había hecho en la primera parte, ¿no? Lo ponderamos durante el comentario del primer tiempo, lo bien que lo había hecho el conjunto local, y sigue ampliando justamente su buen rendimiento.
a un desdibujado 9 de julio que no le encuentra la vuelta, que trata de cambiar la rotación, de tratar de ver si de alguna combinación saca algo, y no ha sacado nada, pero nada de provecho, nada. Pero muy bajo sus tres jugadores principales. Ha trabajado muy bien en defensa justamente el conjunto local, y bueno, estamos viendo este gran, gran desempeño del Chivo. 1-22 bueno, para el final del tercero, 65-43 está ganando Liniers. Aparece el único hincha de Vélez de Bahía Blanca. Raro. Yo conozco otro. ¿Hay otro más? Sí. Dos más. Saludos. Están en un momento duro. Sí. Encima de los Lakers, De los Lakers y de Vélez. Es una combinación complicada. Sí, debe ser noventoso. Sí, es noventoso, sí. Sí. Ahí sí, momento de gloria, ¿no? Mucha camada de Vélezana sale de ahí, ¿no? La época de gloria, de Bianchi. Y siempre cuando un equipo es campeón y hay tendencias, ¿no? Sí, sí. ¿Cuántos hicieron de River en estos últimos años? Yo tengo un amigo que era de Newell's también, que bueno, era también de esa época. Principio de los 90, te iba a decir. Claro. Raro encontrar hinchas de Newell's acá en Bahía Blanca. Sí, bueno, de Rosario Central hay alguien muy conocido como Paleta, ¿no? Sí, el gusano Martorana es hincha de Rosario Central. ¿También? Sí, sí, fanático de Central. Pelota de amigo, jugando con Luchetti. Heinrich, ex jugador de Niers. Costa, Manu Costa, desviado. Entre otros. Le mandamos un saludo al gusano Martorana. Gran jugador. Salida de Marín Salta, Dutari. Marín Salta, pelota de Ferrari. Último minuto del tercer cuarto. Ferrari escondió bien la pelota, la encontró la Randart solo. Estaba Dottori, tiene que atacar el aro. Le tocó la mano de atrás, el número 7. Villegas. Falta segunda, si es de Villegas, si no me equivoco. Y hay dos tiros. Es lo que le faltaba, ¿no? A tercera de Villegas. Le falta un doble a Dottori. Anota el simple. Para completar la planilla le falta un doble. De campo, ¿no? Está claro. Ya con el segundo. Dottori, pelota al aire adentro. Salida de amigo. Subiendo la pelota, amigo. Heinrich. Puerta atrás de Luchetti, no funciona. Recibe en manos, va Luchetti, falta. Falta, sí, por detrás. De Dutari. Es la tercera en el acumulado que tiene el dueño de casa, tiene una más para dar. Y la salida será de Villegas. En la esquina la pelota llegó hasta Costa. Heinrich. Amaga Heinrich. Choca Heinrich junto a Heinrich. Falló Heinrich. No le sale nada a 9 de julio. Ferrari, Dutari, Marín Salta. Una bola. Pide desesperado desde el banco Prado. 67-43, 10 segundos para el final del tercero. Dottori, la pedía Marín Salta, juega la personal. Dottori amagó, Ferrari, media vuelta, Ferrari doble. Qué trabajado tiene Ferrari ese movimiento, ¿no? De media cancha Luchetti, desviado, el lanzamiento final. Final ahora sí del tercer cuarto, ganando 69-43 al dueño de casa. El marcador ya lo dice todo, ¿no? ¿Sabes cuántos puntos hizo Liniers, 9 de julio en este cuarto? 10 puntos hizo nada más. Esto habla realmente de la crisis ofensiva a la que le ha arrastrado la gran defensa de 9 de julio también. Y la mala suerte también y la falta de confianza, porque 9 de julio ha tomado 2 o 3 disparos en posiciones muy, pero muy factibles que no ha anotado. Y eso tiene que ver con la confianza, con no sentirse cómodo. Cuando vos la ves negra y ves el aro cada vez más chico, ¿no? Cuando no entra, a mí me pasaba siempre eso. Yo lo veía completamente chico, siempre. Siempre. Yo tiraba y la aro cada vez más chico. Eso lo que sobraba era la confianza, ¿no? No, obviamente. Para tirar. Eso está claro. Bueno. Es lo que le está pasando justamente a los jugadores de 9 de julio, que ven cada vez más cerrado el aro. Incluso, fíjate, Costa y Henry tomaron tiros debajo del aro en posiciones muy factibles. Y vos decís, Ramiro Henry no erra este tipo de disparo y lo ha fallado. Y después a lo que dijimos, me parece que la estrategia defensiva de Liniers ha funcionado a la perfección. Se abocaron los tres jugadores principales,
tratando de doblar siempre, trabajar de manera escalonada, forzándolos a llevarlos a los lugares donde no destacan. A Franco Amigo haciéndolo tirar de tres, a Pikachu Gutiérrez también haciéndolo, forzándolo que no tomen el control de la pintura, a Ramiro Henrich multiplicándole los cuerpos, y eso ha llevado a que tenga que tomar responsabilidades ofensivas los secundarios, que lo han hecho y lo ha hecho bastante bien, pero no alcanza. Necesitas que estos tres resalten. Incluso Luchetti los primeros puntos lo hizo este cuarto. Y es más, te digo, hizo 4 de los 10 Luchetti de este cuarto, que hizo 9 de julio. El que había desaparecido es Costa, que había hecho un muy buen primer tiempo. Estamos hablando de Manuel. El primer tiempo lo había hecho muy, pero muy bien. San Lorenzo le está ganando Estrella 50-49. Partidazo, ¿eh? Acá cuando está terminando el tercer cuarto. En el San Martín. Exacto. Cuando inaugura el marcador en el último cuarto, Marín salta con un doble corto. 63-42, Villamitre le gana a Pueyrredón, también final del tercer cuarto. Estamos haciendo una recorrida por cada una de las canchas en esta fecha número 7. Bahiense del Norte 51, en Apostá 47. Ya en marcha allí el último periodo. Estudiantes, el único que no ganó, está empatando con Alem en 49. 1.50 para finalizar el tercero. Y buen pas. Mientras la Randart anota, Pacífico le gana a Olimpo 39-37. Están allí también ya disputando el tercer cuarto. 22 para el goleador de partido, dice. La pelota de Dominici. Jugando con Costa. Amigo. Con de la pelota. Villegas en la esquina, no se animó. Dominici choca. Dominici, gancho, queda corto. Rebote de Marín, salta. Pase largo. Pase largo para Dutari. La rescató con lo justo, Dutari. Y alinear le sale todo, ¿no? Marín salta esperando por alguna cortina. Es de Ferrari, el pick and pop, lo va a atacar a Luchetti y tiene ventaja física. Falta de Luchetti, sí, claro. Fue directamente a buscarlo. Sí, sí. Lo encaró Ferrari. Si hay un equipo que está falto de confianza o individualmente 9 de julio, todo lo contrario ocurre en Liniers. Es lo que decíamos, ¿no? Le sale todo, incluso recién Dutari haciendo un pase de espalda, casi cayéndose y le cae la mano a su compañero. Afuera. Va a ir Ferrari con el segundo. Anota el goleador, ¿no? A ver, ya te digo. Tiene 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21. No, el goleador sigue siendo la Randart. Pensé que lo había superado con no. Estos lanzamientos convertidos. Rebote ofensivo de Amigo. Encerrado Amigo. La tiene que sacar. Mirá, llegó recupera. Ante Dutari. Recuperó la pelota y ataca a Liniers. Un pase riesgoso. Buen retroceso. Ahora Costa. Sale Costa, falta de Ferrari. Y pidió el cambio, me parece. Ferrari, exhausto. Segunda de Franco Ferrari. El que sale es... No, Dottori. Dottori. A la cancha Vasconcelos. Me extraña muchísimo la planilla de Dottori. 4 triples y 2 simples nada más. No ha penetrado. Ha jugado por el perímetro. Raro, ¿no? Porque Dottori es de meter muchos puntos en la pintura. De esos que se queda suspendido en el aire. Amigo amagando. Luchetti en la esquina. Doble de 9 de julio. Ha encontrado Laro Luchetti. Sexto punto para él. 74-47. Dutari, qué bien que sortea la presión Liniers. Si haces, sin poner la pelota contra el parquet. Si haces esos pases así, recibís tan fácil cuando mete el triple. Y mirá, Dutari con el bombazo y el triple. Es porque la presión no es buena. Si pasás la pelota de cancha a cancha así, de un lado al otro, horizontalmente, es porque no estás haciendo bien la presión, ¿no? Amigo. No tocó nada. Nada, nada. La red estaba incluso como enrollada y pareció que la pelota no había entrado. Segundo triple para Franco Amigo. 77-50, 27 de diferencia. Tremendo. Ha sacado Liniers con Marín Salta en la esquina. Vasconcelo en el soporte. Dominici. La salida con Luchetti, de pique con Costa. La cortina será de Dominici. Costa para tres, corto. Y las salidas de Dutari. Vasconcelo, Dutari y doble del Chivo. Buena definición de Dutari, ¿eh? Mano izquierda. Buena transición defensiva-ofensiva por parte de Liniers. Sacando provecho y el joven número 13 definiendo bien con mano izquierda. Estaban esperando que se acomodara la red.
Mirá lo que da espaldas a calle 12 de octubre. Ahora sí, se reanudan las acciones. Luchetti. Pelota para Villegas. Luchetti, cortina de Dominici. Otra. Buena defensa de Marín Salta. Dijo, corre vos, pibe. Y le tiró la pelota larga a Dutari. Ahora vamos a chequear las pérdidas de 9 de julio. Vasconcelo. Marín Salta. Indicando Pulgar. En esta ofensiva, Vasconcelo, cruzado. Dutari recibe, mira el aro, prefiere con Marín Salta, le quedan 6 segundos. 5, Ferrari, Larrandart, falta de Dominici. Vamos a chequear las pérdidas el 9 de julio. Ya le digo exactamente. Se va a ir Larrandart. Si es que convierte el segundo. Y se va Marín Salta, de buen trabajo. Sí, excelente. Tiro libre para Larrandart, el primero de los dos tras la falta de Dominici. 12 pérdidas tiene 9 de julio. Y Liniers. Los dos adentro y se va al banco Larrandart a la cancha Julián Marín Salta. 3 pérdidas tiene Liniers nada más, Guille, contra 12. Una de las explicaciones también de lo que estamos viendo, ¿no? Y la lucha rebotera. Amigo, Dominici, Luchetti, buena pantalla del 15, sigue Luchetti, lo tapó Marín Salta, le envió la pelota afuera. 6 minutos, 5 segundos para el final del partido, una historia que está liquidada. Y si yo te digo quién gana la lucha rebotera antes del partido entre estos dos equipos, ¿quién ibas a decir? 9 de julio. La está perdiendo, pero fea, Por más de 10 rebotes, Guille. Varias explicaciones estadísticas de lo que estamos viendo, ¿no? Vasconcelo, Dutari, otra vez Vasconcelo. No soy mucho de... No me gusta tratar de dar explicaciones estadísticas. Pero a través de los números. No, creo que muchas veces nos explican, pero en este caso, claro, es claro, ¿no? ¡Dutari, otro triple! La confianza de Dutari, otro de los aspectos que ha hecho muy bien Liniers. Ha anotado mucho de 3. 12 triples, Guille. Amigo, Villegas, Dominici. Amaga Dominici. Gira Dominici. Parecía que caminaba, la pasó de lado. Dutari. Subiendo la pelota al 13. Sigue Dutari, 84-50. Está ganando. Y la pelota otra vez para el 13. Dutari. ¡Pum, pum, pum! El tercero para el 13. La confianza del chico, Tercer triple consecutivo casi. 9 de julio quedando 2-5 con este resultado y Liniers sumando más victorias que derrotas, 4-3. Así es. Luchetti, Dominici la cortina, sigue Luchetti de atrás Dutari, recuperó la pelota sin mirar, va a Dutari ante Amigo, lo tapó. Tremenda tapa de Amigo que lo fue siguiendo y apuntando. Buena asistencia ahora Dominici, no entró la pelota ni ese tiro le va a salir a 9 de julio increíble, hoy. Increíble. Se miran los jugadores de 9 de julio y no lo pueden creer. Vasconcelo, pelota de Marín Salta, solo Dutari, es un peligro esta noche dejarlo así. Vasconcelo, Dutari, otra vez con Vasconcelo. Corta debajo del aro, recibe Dutari, en la esquina armó otra vez para 3, le salió de adentro. Está por entrar a Krugler. Luchetti, Ruesga. Oh. Se le va la pelota. ¿Va a la tapa? Hermosa, Lo fue midiendo Franco Amigo, lo veía, estiró la mano izquierda y llegó con todo bien arriba. Acá no, le dijo el 9 que se va al banco de suplentes, entran los pibes del 9 de julio a cerrar esto que realmente es una derrota durísima, me parece. Es una gran victoria de Liniers, teniendo en cuenta todo lo que hablamos antes del partido, y es una derrota durísima para el 9 de julio. Vasconcelo. Uy, la perdió de vista Dutari, que así se le escapó. Peor que esto no puede jugar 9 de julio. No. Entiendo que no. Ruesga. La pelota para Prost. Está en cancha también Ramiro Lorenzo con el número 11. Y Albano Costa. Villegas. Ruesga. Sigue Ruesga.
Albano para tres, largo. Toma el rebote el propio Costa. Ataca Costa contra el transparente y el doble. Primeros puntos para Albano. 87 a 52, Vasconcelo. Dottori. Otra vez Vasconcelo. Montes. Pelota para el Kluger. Se anima el zurdo. Demasiado fuerte. Es el lanzamiento de Kruglak. Creo que lo había bautizado de otra manera, ¿no? ¿Cómo lo dijiste? Kruger. Kruger, ¿no? Es Kruglak. Es Kruglak. Pelota de Ruesga. Yo no te puedo decir nada, me vivo equivocando, ¿no? Ruesga, doble y falta. Déjame disfrutar cuando te equivocás. No, puede pasar. Muy poco. Más no sé por qué inventé el apellido ese. No, no hay ninguno que se llame no, así. No. Otro cambio, viene segundo Ponzoni. Y se va Dottori. Un partido extraño de Dottori, ¿no? Efectivo de tres. Bien defensivamente. Pero no ha anotado de dos, muy raro. Una planilla extraña para Dottori. Habría que revisar si hay alguna así que ha tenido. Medio muy, pero muy raro. Ponzoni. Buen segundo tiempo de Vasconcelo. Me ha gustado el segundo tiempo de Vasconcelo. Sí. Y ahora adueñándose del equipo. Sí, sí. Este equipo de pibes que tiene en cancha. Ponzoni. Buen pase. En el eje, el zurdo. Montes. Ay. Salió adentro. Buen rebote. Y la esperó se tiró de cabeza. Se torció el tobillo. Cuando cayó. Hizo mal, ¿no? Sí. Cuando cayó, el tirador de 9 de Liniers cayó sobre el pie, me parece, de su rival. Ahora vamos a verlo ahí. Sí, lo pisó. La típica torcedura. Hizo. Sí. Se va a venir Cruz. Sí, no, no puede apoyar. No, no, no. Que fue muy dura, ¿eh? Fue muy dura porque estaba muy arriba, había saltado mucho. Lo vi, obviamente, por el público local. No puede ni apoyar, ¿eh? No. Esperemos que no sea nada. Ya le van a revisar. Sí. Sí, el tobillo es noble, como siempre dice acá la voz del pueblo, y estamos de acuerdo. Pelota para Prost. Ruesga recibiendo en 45, pared izquierda. Sigue Ruesga, amaga Ruesga. Era bueno el intento de pase, pero recupera la pelota Liniers. La cantidad de pérdidas que ha tenido el 9 de julio es increíble. Cruz. Buen movimiento para cruzar Ponzoni. El rebote lo pelean varios. Kruglak era el último en tocarla. Y a la cancha, bueno, ya no quedaba nadie por entrar. Gropa. Genaro Gropa al rectángulo de juego. Para estos últimos dos minutos de partido, Liniers consiguiendo un triunfo importante, quedando 4-3 en este campeonato. Intentaba Ramiro Lorenzo. Recupera la pelota Villegas. Y hay doble de 9 de julio. Vengan a buscarla. Es lo que dice Prado. Pelota para Kruglak. En la esquina. Penetra Genaro. Sacó con Marín. Salta en la esquina. Doble. Primeros puntos para el 4. No había anotado. Sí, su hermano. Extraño, ¿no? También. Raro. Sí, muy raro. Costa. Prost. En el eje de cancha. Prost para 3. Triple. Segundo triple para Alan. Ponzoni. La pelota hasta la derecha con Gropa. Marín salta, recupera la pelota 9 de julio. Un minuto para el final del partido. Ruesga, asistencia para Costa. Prost, Ramiro Lorenzo, amaga, penetra Lorenzo. Afuera. Bueno. Marín salta, corriendo toda la cancha. Gropa se encerró. Parecía que caminaba, sí, ¿no? Ponzoni. Ponzoni, al aro para 3, triple. De un lado sale todo, del otro no sale nada. Es el hermano del jugador de Alem. De Matías Ponzoni. Hay falta, ofensiva. De Villegas contra Francisco Cruz. 14 triples metió Liniers, Guille. Es un número altísimo, ¿eh?
Porque 9 de julio tampoco es que han dado tan 9, ha metido 9 de julio, pero 14 es un montón. Intentaba Cruz. Ponzoni. Se va el partido. Amaga Ponzoni. Cruz. La pelota para Kruglak. El zurdo tiró el gancho y se quedó corto. Ruega. Ataca 9 de julio. Se nos va el partido. 94-59. Ruega. Buena penetración. Rebote de Ponzoni. La salida larga con Kruglak. Ataca Kruglak. Muy lento fue. Hacia el aro se le termina escapando la pelota. Pero había tocado en Prost. Por eso es para Liniers. 94 puntos, dice. Hay salida con Ponzoni. Otra vez Kruglak tiene que tirar. El zurdo para tres, muy corto. Final. Final del partido. Victoria de Liniers. 94-59 sobre 9 de julio. Y ahora son más los triunfos que las derrotas para el dueño de casa. Va a tener que hacer una revisión de lo que está ocurriendo 9 de julio desde lo deportivo, me parece. Me da la sensación que hay una incomodidad con el estilo de juego que se quiere implantar. Me da la sensación de que el equipo, por lo menos a lo que está acostumbrado a jugar el entrenador, es un juego mucho más dinámico, un básquet más moderno, si podés decirlo, Guille, de transiciones, de lecturas cuando llegás al estacionado, de lecturas de lo que está ocurriendo en el momento y resolver de manera rápida, por lo menos lo que ha mostrado 9 de julio el año pasado, en segunda edición. Sí. Y es más con el estilo que va con el entrenador. Y me da la sensación, a mí, por lo menos, y esta es mi humilde opinión, que Franco Amigo y José Gutiérrez y Ramiro Henry no están acostumbrados a eso, no le gusta eso, o por lo menos no se sienten cómodos en esa posición. Recordemos el último Villamitre de Liga Argentina, un equipo de estacionado, un equipo de resolver con jugadas seteadas, en un pace o en un ritmo de juego más lento. Me parece que si tengo que evaluarlo de 9 de julio, la incomodidad que se ve cuando vos observás a sus jugadores principales, me da la sensación que pasa por ahí. Y la pregunta es, ¿el entrenador va a cambiar el estilo de juego o su impronta de entrenador o los jugadores van a tratar de resolver eso? A mí me da la sensación, cuando uno ve esto, es que hay una incompatibilidad entre lo que pueden sacar sus jugadores o lo que más cómodos se sienten de lo que quiere implantar el entrenador. Y ahí me parece ya que es momento de sentarse. Mientras acá se apagan las luces, se ve que están ahorrando energía en Liniers. Así arrancó el partido también. Así arrancó, sí, en las penumbras. Algo para pensar, se van a tener que sentar el entrenador con sus jugadores y ver si resuelven esto. A mí me da la sensación desde afuera que es eso, lo que se está viendo. No sé si coincidís, Guille. Coincido. Me parece que es el análisis que llevo yo después de haber visto a 9 de julio ya en 3 oportunidades. Y me da la sensación, cada vez que lo veo, me da esa sensación. Y vuelvo a repetir, me parece que no es un problema de entrenador, me parece que el entrenador ha demostrado que es un entrenador capaz, pero que tiene un estilo de juego que no va con lo que tiene. Me da esa sensación. Y que sus jugadores no entienden o no se sienten cómodos en ese estilo de juego. Del otro lado, un Liniers que sabe a lo que juega, que entiende por dónde va. Hoy ha hecho, me parece, el mejor partido del campeonato. Incluso la semana pasada, con muchas bajas, también había jugado bien hasta que ocurrió la expulsión de Dottori, y hay que ver cuando se inserten los jugadores lesionados. Estamos hablando de alguien que va a pelear y va a pelear muy arriba. Un muy buen trabajo del equipo hoy conducido por Prado me ha sorprendido. Me parece que es el partido que más más convincente de lo que vemos en un campeonato que está muy pero muy parejo. Nos vamos, nos quedamos con las mejores jugadas de este segundo tiempo del triunfo de Liniers sobre 9 de julio. Gracias por la compañía. Que pasen muy buenas noches.